Quiero daros la bienvenida a todos a Hispania Nostra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos a José Manuel López Vázquez, que como habréis leído en el email que enviamos habitualmente, es licenciado en Ciencias Biológicas e ingeniero técnico forestal. Es un experto en consultoría ambiental, también experto en gestión de humedales y hoy viene en representación de la Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda. Que desde 2018 él es el presidente de dicha asociación. Nos va a hablar de la Janda, que hasta su desecación a mediados del pasado siglo fue el mayor complejo palustre de España y uno de los mayores en relevancia ecológica de migración de aves de Europa y África. Además de hablarnos de este patrimonio natural, nos va a hablar de el inmenso patrimonio cultural que tiene asociada esta zona con pinturas rupestres, megalitos y historia, etnografía. Bueno, hoy nos va a hablar de todo esto. Para que, como siempre digo, para que tengamos una conferencia lo más fluida posible, ruego a todo el mundo mantenga las cámaras y micrófonos apagados. Sabéis que estas intervenciones se graban y las podéis ver en diferido más adelante si no pudieseis verlas enteras. Tenéis también la opción de hacer preguntas al final de la conferencia, que durará unos 45 o 50 minutos. Al final de la charla podéis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat. Yo se las leeré a José Manuel y él las responderá de viva voz. Como siempre hago últimamente, quiero recordaros e insistiros en que os hagáis socios de Hispania Nostra, porque estas actividades las hacemos de manera gratuita, pero para poder seguir manteniéndolas necesitamos que tengamos una masa potente de socios con nosotros. Así que si todavía no sois socios de Hispania Nostra, os invito fehacientemente a que os lo planteéis. Y si lo que no queréis es poneros a hacer una cuota anual fija, pues también tenéis la opción de hacer donaciones puntuales. Creo que no me dejo nada, José Manuel. Bueno, sí, recordaros que tenéis, haré unas breves preguntas, una breve votación, una al inicio y otra al final. Espero que contestéis sinceramente. Son respuestas anónimas, así que todo quedará pues eso, en el anonimato. Y dicho esto, pues te doy el paso, José Manuel, todo tuyo. De acuerdo, gracias Teresa. Y nada, buenas tardes a todos los que estén conectados por ahí. Vamos a empezar con la presentación. Pues eso, el título de la charla es ese que aparece ahí, es contaros un poco la historia de la nueva batalla de la Janda que estamos teniendo desde la asociación con ayuda de otras organizaciones para, bueno, intentar recuperar un poco la memoria y poner en valor la Laguna de la Janda y todo su inmenso patrimonio natural y cultural que está bastante olvidado. Vamos a empezar con la presentación. Contaros un poco, bueno, ahí tapa un poco la parte de arriba que pone sin banda, es para que os ubicáis un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de la Janda. Bueno, la Janda es una zona que se localiza, como dice ahí, en las proximidades del Estrecho de Gibraltar, que es una zona estratégica por su posición para el paso de aves que cruzan en migración desde Europa hacia África. Como veis, esta es la zona de la Janda, muy próxima al Estrecho, y aquí, bueno, hay una serie de humedales, la laguna de la Janda entre ellos. Como os digo, al estar aquí en el estrecho, pues constituye una zona fundamental para el paso de aves. Esta diapositiva representa las ocho principales rutas migratorias de las aves en todo el mundo. Y como veis, bueno, pues la Janda está aquí, en esta vía atlántica. Y bueno, pasan por aquí, entre Europa y África, pues todas las aves, tanto en migración prenucial como postnucial, todas las aves del norte de Europa y parte de África. Aparte de esto, para poner un poco en contexto, bueno, pues decir que en la Janda había un gran humedal que hasta su desecación fue la mayor laguna de la península ibérica, era un humedal de miles de hectáreas. Y es esa laguna, precisamente ese humedal, el que ha dado nombre a toda una comarca de la provincia de Cádiz y ha condicionado desde el inicio de los tiempos, desde la presencia del hombre, pues los asentamientos humanos y su historia, su patrimonio.
Aquí veis un poco en esta fotografía satélite, un poco en perspectiva, aquí está África y esto es la comarca de la Janda, como veis. Bueno, pues esta zona deprimida, que es donde estaba el antiguo humedal, que ocuparía esto, pues condiciona los asentamientos humanos. Estos son los asentamientos humanos actuales que, como veis, evidentemente, pues huyen de esta zona inundable. Y bueno, esto es una zona de sierras que colinda, que evidentemente tampoco están ahí. Contaros un poco, bueno, que no se ve ahí otra vez, la etimología, el origen de la palabra Janda. Existen diversas teorías, pero a mí me gusta esta que os presento aquí, que es de un historiador militar, especialista también en etimología, que habla de que la palabra Janda es casi tan antigua como el propio humedal, anterior casi casi a la historia, ¿no? Una palabra ya de tiempos prerromanos. Y deriva de esa palabra, Danda o Zanda, que era como una especie de balsa con entrada-salida de agua. Y esa balsa o entrada-salida de agua se alimentaría, por una parte, fundamentalmente del río Celemín, que en esa antigua lengua íbera sería Sesarmín, que significa hacia la laguna. Y su salida natural, la única salida que tenía esta zona húmeda, era hacia el río Barbate, que según esa misma terminología íbera, es una mezcla de ar y ate, de sacar y alcanzar la salida. O sea, se vería muy claro en esta representación cartográfica, que es de 1811, bueno, durante la Guerra de la Independencia. Y bueno, por representarlo, simplemente aquí se ve muy claro. Hay un río que aporta agua, que sería en aquel momento el río Celemín, y la única forma de desaguar sería por el río Barbate, que está aquí, y a través de eso iría hacia el mar. ¿El humedal se origina? Bueno, pues precisamente porque hay una zona deprimida por tectónica, una zona que respecto a las sierras colindantes está más deprimida y hay abierta en una serie de ríos, el río Barbate, el río Zemín, el río Almodóvar y otra serie de ríos menores. Y esa depresión tiene una salida muy limitada hacia el mar. A raíz de eso se forma un ejemplo típico de lo que se llama llanuras de inundación. Para que lo veáis un poco más claro, aquí las zonas estas en claro son las zonas más deprimidas, zonas llanas. Lo que tiene algo de relieve, pues es todo lo que está alrededor. Y esto sería el antiguo humedal, Y este es el río Barbate, que es la única salida que tiene hacia el mar, que tiene que pasar por aquí, por uno de pasos estrechos. Esa es la única salida. De ahí que se forme el humedal. Vais a ver aquí más claro la salida, el río Barbate viene por aquí, pasa por esta angostura entre estas dos montañas, se llama el Cañón de Jandilla, pasa por una zona que es la Laguna del Torero, desecada ya mucho antes que otras lagunas de la Janda, y luego por una doble angostura, aquí en el entorno de Vejer de la Frontera, que está aquí la barca, rodea esta Sierra Granada, y pasa por dos puntos muy estrechos. Lo vais a ver aquí otra vez en perspectiva, Cañón de Jandilla y la otra angostura hasta buscar la salida al mar. El agua que viene de toda esta zona llana, que como veis ahora es una zona llana porque era la depresión donde estaba el humedal, ahora mismo está todo convertido en regadíos. Bueno, pues ¿qué pasa cuando llueve mucho? En toda esta depresión entra muchísima agua de las montañas colindantes y los ríos, el río, al tener limitado por estos estrangulamientos su salida natural hacia el mar, cuando crece mucho, acaba desbordando. ¿Cómo desborda? Bueno, pues aquí tenéis una representación, yo creo que se ve bastante claro. El río viene por aquí, arrastra una serie de materiales que se acumulan en su fondo y otros, cuando llueve mucho, el río sube y empieza a desbordar hacia el lado, va depositando en torno a sus bordes materiales que acaban formando un muro natural, le ves el nombre técnico. Evidentemente los materiales que pesan más al desbordarse pues se depositan antes, gravas, canto rodado, más pesado,
y el agua pues sigue arrastrando los materiales más finos que acaban depositándose aquí. Con el sucesivo paso del tiempo, bueno, pues estos fondos van subiendo, el fondo del río se va elevando también y los muros van recreciendo. Pero ¿qué pasa cuando llueve mucho? Este río desborda y el agua, pues evidentemente saldría por aquí arriba y se quedaría aquí inundada, incluso más, cubriría todo el cauce del río, formando la llanura de inundación hasta los límites de la depresión. Pero enseguida que deja de llover, bueno, pues poco a poco el agua que está por encima de este nivel vuelve al río y va desaguando. Pero el agua que queda aquí, a este lado y a este lado, queda encharcado. Y esos son los encharcamientos o humedales, lagunas de la Janda, que no son más que llanura de inundación del río Barbate, del río Celemín, del río Almodóvar. En la situación de máxima precipitación, cuando ha llovido muchísimo, pues todos esos ríos se desbordan, se llena esta llanura, pero enseguida el agua empieza a volver a sacudirse, pero quedan estas llanuras de inundación, que son las antiguas lagunas, la laguna de la Janda, la Mejandilla, la Martina. A medida que avanza el estiaje, pues esas lagunas, que son muy superiores a la inundación, se van disgregando en otras lagunas más pequeñas. Y finalmente, al finales del verano, al final del estiaje, lo único que quedaba con aguas permanentes era esta zona central de la antigua laguna de la Janda, que se llamaba el Charco de los Ansares. Todo lo demás eran humedales temporales muy superficiales, que como veis hoy día pues está totalmente desecado y transformado. Bueno, pues este humedal en el pasado. Vamos a contar un poco de cuál era la situación del humedal en el pasado. Estaba rodeado por un entorno de bosques y pastizales naturales, también con algunos roquedos que propician la abundancia de aves, de grandes herbívoros que se alimentan de esos pastizales, incluso terrenos fértiles que permiten asentamientos agrícolas ya en la prehistoria, ¿no? Esto es una representación, esto corresponde al estrecho Gibraltar, pero bueno, espero que os hagáis una idea porque es una zona que podríamos similar. Tenemos roquedos, zonas boscosas, zonas de pastizal con grandes ungulados y bueno, pues los primeros humanos que aparecen por ahí, bueno, pues tienen estos recursos aquí, tienen material vegetal para construir sus viviendas, tienen caza abundante, agua y zonas de roquedo, un abrigo rocoso donde bueno, hace zonas para sus rituales o incluso para refugiarse. Esto hace que en el entorno de la laguna bueno, pues, se fueran asentando distintas poblaciones, primero poblaciones de cazadores-recolectores que van dejando pues, pequeños poblados y luego incluso asentamientos agrícolas como aquí en los Charcones, que todo esto lleva asociado pues una serie de patrimonio que luego contaremos un poco más, todo en el entorno de la laguna, que como digo, es la que condiciona todos los asentamientos y la historia de la comarca. Asociado evidentemente a esos asentamientos humanos, bueno, pues se va desarrollando un patrimonio tanto histórico como etnográfico muy, muy relevante, ¿no? Empezamos pues desde esas pinturas que dejan estos habitantes prehistóricos, estas pinturas rupestres, como este abrigo que corresponde al Tajo de la Figura, que no son zonas habitacionales, son zonas donde se desarrollan rituales. Estos habitantes vivían en poblados construidos con temporales, vamos, con material vegetal del cual no quedan restos, pero sí nos quedan estas pinturas. Estos son más pinturas rupestres, algún grabado también en la roca. Monumentos megalíticos correspondientes a enterramientos, como este dolmen en la Sierra del Retín o este menhir en Fecina, hay también una serie de tumbas antropomorfas, patrimonio megalítico. Pero no solo está el patrimonio físico, sino también, bueno, asociado al humedal, hay acontecimientos históricos relevantes. Os pongo esta representación de lo que se llama la Batalla de la Janda. La auténtica batalla de la Janda, no esta nueva que estamos librando ahora, o batalla del Guadalete también le llaman, y bueno, es un episodio absolutamente relevante, pero que parece olvidado aquí
en la historia de la comarca. Aquí tuvo lugar la decisiva batalla, bueno, casi prácticamente la única batalla que dio inicio al pie de la ocupación musulmana de la península ibérica durante 7 siglos, ¿no? En el año 711, pues las tropas lideradas por Tarik, que entraron por Tarifa, se enfrentaron a las tropas visigodas del rey Don Rodrigo, y en una pequeña batalla al pie de la laguna de la Janda, pues se dio inicio, pues, todo el proceso de ocupación, que fue más bien una ocupación pacífica en pocos años de toda la península ibérica. Otros sucesos históricos relevantes, más recientes, por ejemplo, bueno, esto es un episodio, lo traigo aquí no se aprecia mucho, pero esto es un mapa levantado, puse antes un trocito de aquí, durante el periodo de la ocupación francesa. Bueno, hay un episodio puntual de una batalla, la batalla de Navarroza, que se desarrolló aquí para intentar librar a Cádiz del asedio de las tropas francesas que estaban afincadas en esta zona, y hubo una especie de maniobra atrevida que quiso ser envolvente de tropas angloespañolas que salieron de Cádiz en barco, desembarcaron en Tarifa y querían pillar por sorpresa a los franceses que estaban aquí acuartelados. Pero bueno, tuvo una serie de dificultades aquí, se encontraron con que esto estaba muy inundado, se retrasaron, cual se perdió el factor sorpresa. Pero bueno, es un episodio más de otros muchos, como por ejemplo la ocupación, la llegada de las tropas del norte de África durante el inicio del alzamiento militar del 36. Bueno, gran parte fueron al aeropuerto de Jerez en avión, pero como no era suficiente, en las llanuras de la Janda, pues llegaron también muchas tropas africanas. Aparte de ese patrimonio histórico, existe un patrimonio etnográfico. Bueno, pues la gente de la zona vivía en chozas construidas con materiales sacados de los propios humedales. Estas chozas de Castañuela eran muy típicas de toda la comarca. Existe un patrimonio también asociado a relatos históricos de naturalistas ingleses, a historias de caza. Esto es bueno, una representación de la caza de ánsares, las inmensas bandadas de ánsares que ocupaban la laguna de la Janda, hecho por un naturalista británico que visitó asiduamente la zona y dejó muchos retratos de cómo era la laguna y su patrimonio natural. Este es otro ejemplo de Werner, de ese mismo naturalista, que nos muestra aquí un hombre, el viejo de la laguna de la Janda, que ponen ahí con una embarcación plana tradicional de las que podían haber estado en la laguna. En fin, un patrimonio material e inmaterial histórico que es realmente relevante. Bueno, pues aparte de ese patrimonio natural histórico, evidentemente la laguna, si se conoce y se conoce desde tiempos históricos, es sobre todo por su patrimonio natural. Este patrimonio natural se debe a varias circunstancias. Primero, la propia morfología, características ecológicas de este humedal superficial, que lo hace muy atractivo para muchas aves con su gran extensión. El que está rodeado de un gran entorno de pastizales, con zonas boscosas, con roquedos, que propicia multitud de hábitats, y su estratégica posición, como has contado antes, en el entorno del estrecho de Gibraltar. Esto hace, bueno, pues que las aves habitaran desde siempre y en gran número la laguna de la Janda. Algunas han desaparecido, otras siguen estando presentes, como multitud de aves acuáticas, como estas cigüeñas, moritos, gaviotas, que podéis ver aquí. Este bando de espátulas con un vejer al fondo, el ave toro, hoy día ocasional, pero que fue bastante abundante, según relato naturalista. En el entorno del propio humedal había amplias zonas estepias de especies desaparecidas, como esta especie, el torillo andaluz. Es la única especie que lleva el nombre de andaluz, es conocida su nomenclatura inglesa como el torillo andaluz, y bueno, desgraciadamente desaparecido, pero que bueno, ojalá algún día lo volvamos a ver por el entorno de la laguna. También desaparecido desgraciadamente ya del entorno la butarda, y cada día menos frecuente el sisón, otras aves esteparias del entorno de la laguna. Sigue habiendo paseriformes también propios de zonas esteparias, algunos en migración, como la carraca que está ahí. En el entorno, en las zonas boscosas, pues hay distintas rapaces nidificantes, aparte de migración, como bueno, esta águila culebrera, que hay una población residente, y también hay muchas migratorias, como otras muchas.
asociada a los entornos rupícolas, pues tenemos buitres y entre ellos algunas parejas de alimoche, también especie amenazada en peligro de extinción, anteriormente más abundante. Y bueno, como especie así más simbólica de la laguna y de la asociación, pues la grulla común, actualmente solo en invernada, pero que tuvo en la janda, aquí veis un nido, la única zona conocida de nidificación en el sur de Europa y que desapareció en los años 60 del pasado siglo, como consecuencia de los trabajos de desecación. Bueno, eso es un poco por dar una pincelada del patrimonio histórico, del patrimonio natural de la Laguna de la Janda, que como os digo, pues lo convierten en uno de los sitios de mayor biodiversidad y mayor relevancia ecológica de Europa. Gran parte de esa biodiversidad se ha perdido, pero en gran parte, afortunadamente, bueno, sigue estando ahí. En el pasado, seguimos contando un poco del pasado con esas especies desaparecidas. El humedal estaba ahí, pero en los siglos XVI a XX se empieza a considerar como los humedales como unas zonas improductivas y que además eran insalubres porque era foco de producción de malaria, de mosquitos, con lo cual, bueno, las distintas sociedades promovieron su desecación fundamentalmente con fines de salubridad y también para aprovecharlos agrícolamente. Y vamos a contar un poco, muy someramente, el proceso de desecación de la janda, que es largo y complicado y se extiende por casi 2 siglos, 2 siglos y pico. Pero bueno, realmente, pese a sucesivos intentos de desecación, ya desde prácticamente el siglo XVIII, es hasta mediados de los años 60 del pasado siglo que no se consigue desecar. Todo esto medía una serie de concesiones, procesos y demás, pero la que realmente cuaja, ya en los años 60, cuando hay maquinaria suficiente para afrontar con garantía de éxito el proceso de desecación, es una concesión que se otorga en primer lugar a una empresa que se llamaba Colonias Agrícolas, que es la que genera el gran proyecto de desecación sobre el que ahora se trabaja. Posteriormente se ha transferido a otra empresa. En ese proceso de concesión, para antes de iniciar la desecación, se realizan trabajos de lo que se llama el deslinde administrativo con el fin de verificar qué parte de esos terrenos que van a pasar a ser desecados son de titularidad privada y cuáles son públicos, para proceder en caso de aquellos privados a su expropiación y a los que son públicos otorgarlos en concesión. Los privados se expropian y se otorgan en concesión a la empresa concesionaria. Fruto de esos trabajos, previos a la desecación, pues se hace un deslinde de los terrenos que eran públicos, que eran patrimonio del Estado, y se hace el proyecto de desecación, abarca más de 9.000 hectáreas y de ellas se considera que algo más de 6.300 en esos trabajos de deslinde que se hacen son de titularidad pública. Forman parte de lo que se llama dominio público, más tarde dominio público hidráulico. Esos deslindes, pese a muchos recursos y demás, acaban siendo aprobados de forma firme por el Tribunal Supremo en 1967. Esto es un plano de uno de los deslindes de una de las lagunas, la laguna de Jandilla. Se ve aquí Jandilla, don Juan Pedro Domecq, que era el presunto titular de todos estos terrenos, pero a raíz de este deslinde, bueno, pues se determina que esta parte comprendida dentro de estas quillas que se marcaron sobre el terreno son públicos. Lo demás sí sería propiedad privada, pero bueno, en gran parte se somete a expropiación. Estos deslindes son del año 46 al 49 se desarrollan y ya digo, se ratifica su validez por el Supremo en el año 67. Con la desecación, bueno, pues se consigue poner en explotación todos estos terrenos y evidentemente eso contribuye a un desarrollo económico, a un importante, contribuye para sacar del subdesarrollo y de la pobreza a gran parte de la población local del entorno. Eso sí, a costa de, evidentemente, el gran desastre ecológico y de perder un patrimonio público que era de todos en manos de unos pocos que son los que lo van a explotar y aparte con un enorme costo
para el Estado, como ahora veremos, ¿no? Y a costa de inundar una superficie fuera de esta zona desde la depresión de la Janda, pues casi equivalente a la que se logra desecar para poner en cultivo, a cambio se inundará con embalse una zona similar. Esto es lo que os contaba un poco, ¿no? Al inicio de la puesta en cultivo de toda esta zona, estos son campos de algodón en la antigua depresión, las antiguas lagunas de la Janda, bueno, pues empieza, desgraciadamente eran las circunstancias de la época, incluso con mano de obra infantil, todo el mundo a trabajar y a salir, a empezar a sacar aprovechamiento económico. Este trabajo, pues consigue sacar, como digo, del subdesarrollo y de la pobreza más extrema gran parte de la población. Esta gente, bueno, pues afortunadamente ya con los salarios, la modernización y demás, pues deja de haber casi trabajo escolar, hay trabajo infantil. La gente pasa de vivir de esas chozas que veían antes a viviendas de ladrillo, se consigue su coche, todo esto años 60, principios de los 70. Sin duda, una contribución enorme al desarrollo comarcal. Pero como digo, a costa de inundar, pues casi casi una superficie equivalente a lo que eran las antiguas lagunas, que son estas que están representadas con el borde azul, pues a cambio, para desecar todo esto, aparte de una serie de canales, se construyen una serie de embalses. El embalse del Barbate, el embalse del Celemín, el embalse de Almodóvar, que, como veis, acaban inundando una superficie casi casi similar, con un enorme costo en obras de unas dimensiones tremendas, con un tremendísimo coste público de construcción de embalses y demás, que bueno, acaban beneficiando evidentemente a unos pocos en detrimento, que son los que explotan estos terrenos y los constructores que hacen todas estas obras hidráulicas, a costa de perderse terrenos de vega, de propiedad privada, de pequeños propietarios de estas otras zonas, por ejemplo, ¿no? Y terrenos de igual o mayor valor agronómico que los que se consiguen ahí. Aparte de, una vez desecado todo esto, bueno, pues la idea con esa desecación, ese proceso de desecación, primero era su explotación por una gran empresa, que era la que había conseguido la desecación. Pero en el año 1964, en pleno desarrollismo, España ya empieza a integrarse un poco, tener más ámbito internacional después de la posguerra, y decide el Estado, que era para de mayor interés para el Estado, no ya que lo aprovecharan unos pocos propietarios, sino que eso podría ser una zona para colonizar, otorgar esa zona a pequeños parcelistas que sacaran aprovechamiento agrícola de aquello, con lo cual se rescata la concesión. En 1964 se procede a rescatar esa concesión. Esa era la idea inicial, pero realmente no se llega a hacer. Ese rescate no se hace efectivo y esos antiguos ocupantes, esos grandes propietarios, que eran además, por así decirlo, amigos del régimen, amigos de muy próximos al régimen político franquista, que por aquel entonces, un poco en pago de favores prestados durante la guerra civil, bueno, pues no se hace efectiva esa entrega a la concesión, se rescata, pero no se hace ese efectivo ese rescate y se deja a los antiguos concesionarios seguir ocupando los terrenos. Y esa es la situación que, transcurridos casi 50 años, más de 50 años, 60 años, pues seguimos encontrándonos hoy en día. Un dominio público con concesión rescatada, pero ocupado como si fuera a todos los efectos terrenos privados. La situación actual, bueno, pues la situación actual difiere mucho de la que os contaba en los años 60. Evidentemente aquello sirvió para el desarrollo socioeconómico, para sacar a la gente de la pobreza y generaban muchísimo empleo. Eran mano de obra, la agricultura era básicamente manual, había poca maquinaria, las cosechas se plantaban, se recogían a mano. Hoy en día eso es totalmente distinto. La mano de obra que generan esos terrenos de los antiguos humedales es mínima, está todo mecanizado y son grandes cultivos explotados por unas pequeñas empresas con muy poca mano de obra, maquinaria enorme
y subvencionada por política agraria comunitaria. Básicamente, los puestos de trabajo que se generan son muy pocos. Por otro lado, bueno, pues la sociedad de nuestros días cada vez demanda un mayor interés por el medio ambiente, y ya en los años 80, que es cuando 80, principios de los 90, cuando nace nuestra asociación, empieza a haber una demanda básicamente de la sociedad urbana por recuperar un poco el medio natural y acercarse al mundo rural y a la naturaleza. Y bueno, a tener esas necesidades de ocio. Y empieza a reclamarse, bueno, pues esa reversión a esos valores naturales y tradicionales por parte de la sociedad. Como decía, la agricultura es cada vez menos rentable económicamente, solo subsiste en base a las subvenciones de la Unión Europea, y esto hace que la situación actual, bueno, pues sea poco más o menos insostenible, ¿no? Es una cosa que va incluso en contra de las directrices que está marcando la Unión Europea de recuperación de espacios públicos, de recuperación de los antiguos humedales, de espacios para el disfrute de la naturaleza, de la extensificación de los cultivos, una cultura más ecológica y más natural, más sostenible a largo plazo. Pero bueno, la realidad se impone, y lo que hay hoy en día es que sigue habiendo fuertes intereses económicos, en gran parte en connivencia o con la ayuda de la inacción de la administración, propician que la situación, pese a que llevamos varios años luchando por esa recuperación de ese patrimonio, en la actualidad siga siendo lo mismo. Es una ocupación totalmente privada, con usos intensivos y que generan poco beneficio social, sí, beneficio a unos pocos propietarios privados. Y bueno, aunque la laguna se ha desecado y se han hecho enormes transformaciones, el humedal sigue ahí. Y prueba de ello es que años con mucha lluvia se sigue inundando. Y bueno, prueba de ello es este. Os voy a poner un trocito de un vídeo. Vamos a ver si se ve. No me deja verlo ahora. Ya estamos. Teresa, esto es lo que tú decías, ¿no? Que no me deja compartir el vídeo ahora. No sé por qué. Pues yo tampoco lo sé. Pero has dejado Vamos a ver. compartir pantalla, ¿eh? Sí, voy a intentar a ver si desde otro lado se ve, pero no me parece a mí que no me deja. Es una pena, pero tenía aquí un pequeño ¿Lo tienes vídeo en de. YouTube? ¿Lo tienes Bueno, en YouTube? sí, en YouTube creo que está. Pues búscalo, si no, si Lo que no. pasa es que tendría que entrar. Vamos a ver. Dejo de compartir un segundo aquí. Todavía tenemos tiempo, son las 7:37. Sí. Vaya, qué pena que esto no esté funcionando como ayer en la prueba, ¿eh? Que ayer en la Ya. prueba fue todo perfecto y hoy se resiste. Vamos a ver. Vamos ver. Tengo que cambiar aquí. No está aquí, me parece a mí.
Ya, pues vamos a dejarlo porque Si no, no, no lo sí, consigo continuamos localizar. con la. Lo siento que lo perdáis, pero Bueno, otra opción es que si vamos no a seguir. lo pongamos en nuestra página web, en la página web disponible en nuestra posteriori. Cuando colgamos el vídeo de Sí. esta grabación, lo podemos añadir a posteriori para Y que la gente que tenga interés lo pueda ver. vale, vamos a ver qué pasa ahora, porque no me deja. Porque no se está viendo la presentación. El tuyo ahora. Ahí Vamos a está. ver. Ahí está. Sí. El caso es por donde íbamos. Mira, aquí sí. A ver si así se sigue el vídeo. Ahora, mira, aquí sí se ve ahora. ¿Ves? Bueno. Vamos a cortemos un poco, simplemente porque veáis un poco. En los años de mucha lluvia, pues la depresión de las Jambas se sigue inundando, ¿eh? Una superficie enorme, son más de 4.000 hectáreas lo que había inundado en este momento. Esto es del año 96, incluso. No, perdón, del 96, no, esto es del 2004, ¿eh? Desde distintos puntos se ve la enorme superficie inundada, demostrando que la humedad sigue ahí, que el dominio público sigue ahí y que es factible de recuperar, ¿eh? Todos los caminos, los cultivos inundados. Voy a cortar el vídeo, sigue, pero bueno, era porque se hiciera una pequeña idea de la inmensidad de la janda. Y aparte, bueno, sigue habiendo espectáculos naturales, ¿eh? La fauna sigue estando presente y, por ejemplo, este vídeo de las grullas invernantes entrando a dormir es un auténtico espectáculo de la naturaleza, que incluso sus habitantes desconocen, los habitantes del entorno, como este pueblo que está aquí detrás, que ven a luz casas viejas, pues todas las noches de invierno pasan cosas como esta, ¿no? Miles de grullas entrando al dormidero, un espectáculo de la naturaleza absolutamente impresionante. Tremendamente desconocido por la gente de la propia comarca, es casi más conocido por la gente de fuera, incluso los aficionados a la naturaleza que vienen incluso de distintas partes del mundo, ¿no? Bueno, simplemente esa pequeña muestra, no voy a seguir, por ver que, bueno, el patrimonio natural sigue ahí y es factible recuperarlo. ¿Qué pensamos que debe ser la janda en un futuro? Bueno, pues un poco es que recuperar ese dominio público y que se hagan usos compatibles con la conservación y la puesta en valor de ese rico patrimonio natural y cultural, en que evidentemente el humedal es el elemento clave, es el que ha condicionado todo, los asentamientos humanos y ese patrimonio cultural e histórico asociado. Y en torno a eso se debe, pensamos que se debe centrar el futuro comarcal. Para ello, evidentemente, el primer paso debe ser recuperar esa titularidad pública que actualmente nosotros defendemos que existe, pero el Estado y las administraciones públicas aún no lo reconocen, consideran todos esos terrenos privados y evidentemente los privados no quieren perder ningún derecho de la actual explotación. Y bueno, una vez recuperado ese dominio público, bueno, pues potenciar el turismo de naturaleza, el turismo ecológico, hacer visitables todos esos elementos patrimoniales y dotarlos de infraestructura, poder visitar abrigos rupestres, que haya algún elemento museístico, que haya cartelería vinculada a los sucesos históricos, que haya recreaciones de chozas tradicionales, en fin, una serie de elementos que permitan su aprovechamiento como lugar de ocio y lugar turístico, que puede ser un motor socioeconómico realmente relevante para una comarca que actualmente solo tiene un turismo centrado en turismo de playa, de temporada de playa, un turismo muy estacional. Esto sería un turismo que puede desarrollarse todo el año y complementa perfectamente la otra oferta y evita, pues, situaciones de crisis como la de la actual pandemia, ¿no? Que el turismo estacional de playa, pues, el hotelero
y de servicios de este tipo, pues queda acortado y bueno, aquí puede haber recursos que se pueden aprovechar todo el año, ¿no? Y de distintos aspectos y turismo de un alto valor adquisitivo. Bueno, y ese es el objetivo con el que nuestra asociación desde hace más de 26 años viene trabajando, haciendo distintas actuaciones. Hay, bueno, en ese pequeño mosaico hay distintas cosas. Hacemos exposiciones, charlas, estamos presentes en ferias, hacemos manifiestos, organizamos jornadas hablando del patrimonio natural y cultural, reclamamos protección del espacio por la existencia de especies amenazadas, como esta especie de almeja de río, que es exclusiva de aquí de la cuenca del río Barbate. Promovemos el turismo niños, ahora mismo estamos trabajando en un cuento, hacemos movilizaciones, ponemos cartelería indicativa de los antiguos humedales, en fin, una batería de marcha reivindicativa. Todo esto intentando que, pues, nosotros lo que intentamos es mantener esa memoria y hemos conseguido, creo, en estos años recuperar esa memoria colectiva del humedal que de manera muy intencionada por tanto por los grandes propietarios como las administraciones en connivencia con ellas se ha intentado borrar y hacer olvidar. Desgraciadamente, la inmensa mayoría de los habitantes de la Laguna de la Janda no saben ni que esa comarca se llama así porque había un humedal que se llamaba La Janda y que además era el mayor de la península ibérica. Solo las personas más mayores lo recuerdan. Era la población infantil, no se lo enseñan en el colegio. Gracias a las campañas que nosotros estamos haciendo, está empezando a conocerse y la gente, pues, de menos de 40 años está empezando a saber que allí estaba la mayor laguna de España y que es algo fundamental, algo suyo, ¿no? Estamos divulgando, hemos conseguido dar a conocer esos valores, estamos, ya os digo, con esas exposiciones, publicaciones, charlas, una serie de materiales que estamos haciendo, estamos consiguiendo divulgarlo y estamos recabando cada vez más apoyos, sumando, haciendo que haya una divulgación cada vez mayor de estos valores, llegamos a más sectores de la sociedad. E incluso ya estamos consiguiendo cambiar la visión de las administraciones. La administración local antes era totalmente reacia a hablar de recuperación de la laguna, pero bueno, ya hemos conseguido convencerlos de que hay otras posibilidades de desarrollo socioeconómico, de que forma parte de su patrimonio, y hemos conseguido que en el pleno de la Diputación Provincial y en plenos de varios de los ayuntamientos de los que constituyen los humedales de donde se asentaban los humedales de la Janda, se apruebe por pleno mociones instando al Estado y a la Junta de Andalucía a recuperar el humedal, su patrimonio y a protegerlo. Yo creo que ha sido un éxito, trabajo de años y bueno, ya ha llegado. No todos los ayuntamientos se han sumado, pero poco a poco, yo creo que en poco tiempo eso estará en marcha. Incluso hemos conseguido que se inicien expedientes administrativos de investigación y recuperación de ese patrimonio público, de ese dominio público hidráulico, que será el primer paso que luego debe dar paso a todo lo demás de desarrollo, de turismo, no solo vinculado al humedal, sino todo el patrimonio cultural de alrededor. En ese sentido, tanto el patrimonio del Estado como el de la Junta de Andalucía, a raíz de documentación que le hemos aportado, han iniciado expedientes de recuperación, de investigación y recuperación de oficios si efectivamente se comprueba que eso es público. Todo eso, la futura recuperación del humedal y su aprovechamiento como otro tipo de recursos distintos a los agrícolas actuales, tiene una serie de elementos que lo condicionan. Por un lado, los que hemos hablado, de los actuales ocupantes. Ellos se consideran propietarios, nosotros consideramos que son ocupantes de esos terrenos. Hay que resolverlo, es un trabajo que llevamos ya desde hace años. Se hizo un estudio jurídico un poco empujado por nosotros, por parte de un profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, por Pedro Brufau, que ha resultado absolutamente fundamental. Nos ha servido de apoyo para hacer una serie de alegaciones que, bueno, posiblemente fragüen pronto en algo positivo por la recuperación. Hay también para esa restauración una serie de condicionantes. Evidentemente se han construido embalses, canales, un montón de infraestructuras que no son fáciles de eliminar
Y su eliminación, aparte del costo económico, pues, pueden tener un coste social relevante, porque embalses, algunos se utilizan para regadío, pero también hay parte de usos para agua potable, con lo cual, bueno, el abastecimiento a poblaciones, todo eso son condicionantes que hay que tener en cuenta. Esto entra un poco en los usos sociales económicos. Hay usos sociales actuales, agrícolas, potentes, que, bueno, son intereses que están ahí y que habría que ver si los futuros usos compensan la pérdida de esos usos agrícolas y demás actuales, ¿no?, a la sociedad. Siguiente paso. Una vez teniendo claro que eso fuera dominio público, hay que restaurar, habría que definir cómo sería esa recuperación. Eso no está definido. La fase en la que estamos es en la que se clarifique el estado legal y administrativo de los terrenos. Ya os digo que hemos aportado muchísima información, documentos legales, documentos administrativos que estaban desaparecidos, estaban hechos intencionadamente, por así decirlo, desaparecer de las administraciones públicas. Los hemos sacado a la luz, se los hemos aportado a la administración reclamando que los tengan en cuenta. Y, o sea, fruto de eso se han abierto esos expedientes patrimoniales por la recuperación que esperamos que en breve podrían resolverse. De hecho, tengo información oficiosa, no puedo decir que sea oficial, pero espero que en breves días así sea, de que, bueno, hay informes ya de abogacía del Estado que dan plena razón a nuestros argumentos, y esa información de la Abogacía del Estado ya está en manos del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General de Patrimonio, y en breve podría iniciarse el proceso de restitución de la titularidad pública de más de 6.000 hectáreas, por lo menos más de 6.000 que eran las declaradas dominio público. Ya os digo, espero en breves días poder dar buenas noticias. Una vez recuperado esa propiedad pública, pues entonces será el momento de planificar, de decidir qué se va a hacer en esos terrenos, valorando todos esos condicionantes que hemos visto en ese que hay, ¿no? Los físicos, los legales, todos los condicionantes actuales. ¿Es posible recuperar la janda? Pues evidentemente sí, hemos visto que se inunda cuando llueve mucho y demás, pero hay una serie de condicionantes. Entonces, sí, aún tardaremos un tiempo en recuperar el humedal y posteriormente el patrimonio histórico y natural de que hay vinculado a él, recuperarlo y ponerlo en valor. Primero, hay que conseguir esa recuperación de lo público y definir los objetivos y luego ponerse a trabajar en eso. Y bueno, el humedal desde el punto de vista ecológico seguramente será diferente a lo que había por esos condicionantes físicos que hay. No será la janda igual a la que existió antes de la desecación, pero bueno, hay posibilidades de hacer muchísimas cosas que no serán iguales, serán distintas, pero no tienen por qué albergar menos biodiversidad, ¿eh?, de la que tuvo en su tiempo. Y bueno, como decimos, probablemente, bueno, probablemente no, seguro, en el futuro la restauración mezclará la convivencia de los valores naturales con algunos aprovechamientos, pero aprovechamientos sostenibles en parte de esos terrenos públicos, aprovechamientos ganaderos, de agricultura ecológica de bajo impacto, con alto valor añadido. Sin duda, estoy convencido de que en pocos años ese va a ser el futuro de la comarca y ya. Creo que he cumplido el tiempo y simplemente ya pasar a vuestras preguntas. Buenas, pues sí, tenemos preguntas. Voy a quitarte la imagen compartida. Vale, ya Venga, está. perfecto. Perfecto. Bueno, creo que debes tener a alguien de la asociación o amigo porque están respondiéndote las preguntas escritas. Porque ponían, no sé si es así, pero tienes a Fran respondiendo por ti, diciendo, por ejemplo, que la propiedad es de la, que, o sea, que la recuperación de la janda corresponde a la Junta porque está en la cuenca de Guadalete y Barbate. Bueno, No, es eso así. es un tema discutible. Efectivamente,
las transferencias para la administración y gestión, al ser una cuenca intracomunitaria exclusiva andaluza, el Guadalete-Barbate, corresponde, esas transferencias han sido transferidas a la Junta de Andalucía, pero el dominio público tiene carácter estatal, ¿eh? Con lo cual, patrimonio del Estado es el primero que tiene que velar, porque si la Junta no lo hace de oficio, como titular de ese patrimonio, que es de todos los españoles, no de los andaluces, sino de todos los españoles, es patrimonio del Estado. En el caso de que la Junta de Andalucía, que desgraciadamente actualmente no está por la labor de recuperar, no así en la posición del gobierno del Estado, pues el patrimonio del Estado tendrá que ser el que inicie esos procedimientos o estará la Junta a que los ejecute, y si él no los ejecuta como titular al final de ese patrimonio, pues hacer lo necesario para que eso se produzca. Bueno, parece que va dentro de todo ese follón administrativo en el que estáis metidos para ver si Efectivamente. conseguís que se arregle todo lo que nos has contado. Pilar, quería saber si sois muchos en la asociación o la gente pasa de ello, como dice literalmente. Bueno, pues socios que paguen su cuota habitualmente, pues ahora mismo estamos en 70, creo, 71. Bueno. Simpatizantes muchísimos más, pero 70 que pagan habitualmente sus cuotas, que luego se implican evidentemente en el día a día del trabajo, pues como en todas las asociaciones, al final son menos, los que estamos ahí trabajando en el día a día somos algunos menos, pero gente que por lo menos se compromete pagando las cuotas y apoyando puntualmente, aunque no paguen las cuotas, simpatizantes, pues somos muchísimos más. O sea que por lo menos movimiento ciudadano hay. De hecho, al respecto tiene Efectivamente. Miguel otra pregunta y es saber si habéis iniciado, que yo entiendo por lo que has comentado que sí, pero si habéis iniciado algún procedimiento judicial para la reversión patrimonial a favor de todos los ciudadanos. Es todo esto que nos has dicho que está ahí de manera Claro, oficiosa, ¿no? exactamente. El procedimiento judicial no hemos intentado, porque bueno, los procedimientos judiciales, aparte de largos, lentos y demás, son muy costosos. Una asociación como la nuestra no puede costearse abogados, procuradores para pelear durante años en un litigio que iba a durar años con grandes propietarios, con grandes poderes, que van a tener a los mejores abogados de España a su lado. Entonces, lo que intentamos es la vía administrativa del convencimiento, de la aportación de pruebas y que sea la propia administración de oficio la que haga ese trabajo, aportándole nosotros las pruebas. Esa fase se ha hecho, hemos aportado toda la documentación que acredita claramente que es público. De hecho, os digo oficiosamente que me consta que existe ya informes de la Abogacía del Estado dando la razón a todas esas alegaciones que hemos hecho y que esos informes de la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica ya se han transferido a Patrimonio del Estado, en el sentido de que esto es público. No lo tengo físicamente el informe, espero tenerlo en pocos días. Sí, se lo hemos requerido tanto al Ministerio de Transición Ecológica como a Patrimonio del Estado para hacerlo público. Ahora mismo es algo oficioso, lo sé porque me lo han comentado, ¿eh? Fuentes fidedignas, pero no puedo No, mostrarlo. no podemos decir más. Y en caso de que a partir de ahí la Administración del Estado o la Junta no iniciaran ese procedimiento de recuperación que tiene que ser de oficio, no hace falta que ya se le diga más, tiene las pruebas y debe hacerlo de por sí. En caso de que no lo hiciera, entonces sí, en conjunto con las otras grandes asociaciones conservacionistas españolas, como SEO, Ecologistas en Acción, Ríos con Vida, en fin, bueno, las mayores asociaciones conservacionistas de España que nos están apoyando en esto, sí emprenderíamos acciones judiciales para instar a la administración por dejación de funciones si no hicieran esa recuperación de funciones. Ese sería un paso posterior. Bueno, voy a aprovechar para lanzar la segunda pregunta de la encuesta sobre la conferencia. Y bueno, ahí con esta con comentario que has hecho, este último comentario que has hecho, José Manuel, creo que se responden preguntas que hay en el chat sobre el estado del comunicado, o sea, de esa intención de revisar la situación actual. Hay una serie de preguntas que van al hilo de esto que has comentado que yo creo que quedan ya respondidas. También quedan respondidas la pregunta de Eva, que era ¿en qué término municipal está la laguna? Y Daniel responde por ti diciendo que esencialmente está en Mejer de la Frontera, llega hasta Tarifa y también pasa por Benalup en Casas Viejas. Un poco más, está Incluso más. términos municipales de Vejer fundamentalmente, Barbate, Tarifa, Medina Sidonia,
Benalup no tiene nada dentro del humedal. Benalup es una pequeña cisión, bueno, pequeña, una cisión de Medina Sidonia, y la parte que era de humedal se quedó en Medina Sidonia. Son cuatro municipios. Entiendo. Y Mari Carmen quiere saber dónde se localizan los abrigos rupestres. Bueno, pues los abrigos rupestres están en todas las sierras que rodean, fundamentalmente la zona de la Laguna de la Janda. Son fincas de propiedad privada, inaccesibles. Solo hay una finca pública, que es la más conocida, el Tajo de la Figura, con innumerables representaciones de aves. Ha estado visitable un tiempo, es titularidad actualmente de la Consejería de Cultura, es patrimonio andaluz. Fue propiedad en su tiempo por el Estado y transferido a la Junta de Andalucía, pero desgraciadamente no es visitable. Está todo en fincas privadas cuyos propietarios no permiten el acceso. Es una de las cosas que, una vez se recupere la titularidad pública y se empieza a poner en valor todo el patrimonio natural y cultural, inevitablemente debe, como bienes de interés cultural que son, porque así están declarados bienes de interés cultural, debe articularse de algún modo que permita su visita puntual, con permiso, bueno, como se hace en todo este tipo, aunque sean bienes privados, pero al ser de Si interés público, pues. son bienes de interés cultural, deben tener habilitadas Efectivamente. en un horario de visitas. Te voy a hacer las dos últimas preguntas de las que hay, José Manuel. Como son ya las 8, voy a pedirte que seamos breves para terminar lo antes posible. Una de Mervin, que comenta que en el Reino Unido hay una entidad que se llama Wildfold and Wetlands Trust, que tiene una serie de reservas naturales en humedales que maneja para favorecer la fauna y la flora. Pregunta si habéis tenido relaciones con este tipo de entidades en otros países. Bueno, pregunta si hay apoyo social, que ya has respondido que sí, pero ¿ese tipo de relación con otros países existe? Sí, bueno, la Janda, como ya te he comentado durante la charla, es casi más conocida internacionalmente, sobre todo por la historia de naturalistas anglosajones que han visitado la zona. Por el público británico es muy conocido, bueno, y ya por el mundo ornitológico en general. Todos los aficionados a la ornitología europea conocen perfectamente la Janda y es un foco de atracción ya hoy en día en la situación en que está. Imagínate si estuviera restaurada. Y llevamos teniendo contacto con distintas asociaciones de hace tiempo. El principal problema que hemos tenido, tenemos todo su apoyo, hemos sacado artículos en prensa internacional especializada en estos temas y ellos incluso están dispuestos a invertir. El problema que hemos tenido hasta ahora es que no hay disponibilidad de terrenos para hacer esos trabajos de restauración. Están en manos privadas y con negativa total y absoluta a hacer trabajos de restauración. Una Volvemos vez siempre que a lo mismo de siempre, la el titularidad. problema de la propiedad, exactamente. Por eso es el trabajo en que hemos centrado, nos hemos centrado en la asociación los últimos 5 años. Una vez resuelto esto, las cosas vendrán, yo creo, de corrido. Tenemos potentes organizaciones detrás dispuestas a invertir muchos cientos, incluso millones de euros, en recuperación de humedales en la Janda y en puesta en valor de humedales en la Janda. Organizaciones como esta que han mencionado, Sí. o otras varias que han entrado en contacto con nosotros insistentemente diciéndonos, pero ¿cuándo podemos? Dime dónde. Y desgraciadamente no hemos podido decir porque no había terreno disponible. Bueno, te voy a decir la última pregunta, que en realidad son varias, pero bueno, es pregunta Nuria, que qué pasaría con los embalses de Celemín y de Barbate, si disminuiría el volumen de agua retenidos en ellos. Y también Miguel quiere saber que si hay posible relación entre el interés natural de la laguna inundable y el aprovechamiento agrícola. Eso es, El futuro de los embalses, bueno, evidentemente esos embalses va a ser difícil de eliminar. Sí habrá que ver ese caudal almacenado ahí, bueno, ese volumen de agua almacenado ahí, si se recuperan como zona natural actuales regadíos, la demanda de agua para regadíos a la cual se destinan básicamente esos embalses, evidentemente va a disminuir. No hay que destinar tanto caudal a regadío. Sí, sigue existiendo regadío en zonas que no eran terrenos públicos. Estamos hablando de una zona regable de 20.000 hectáreas. De esas 20.000 hectáreas, entre 6.000 y 9.000 serían públicas, que se podrían, ya no se pondrían en regadío. Pero sigue habiendo 10.000, 12.000 hectáreas públicas que evidentemente hay que regar, tienen sus derechos y el agua viene de sus embalses. Entonces, bueno, habrá que
ver en qué medida, cuál es la demanda para uso agrícola, qué parte se puede destinar a otros fines. Incluso, bueno, el embalse de, ha mencionado el embalse de Celemín, el de Los Rates, que solamente tienen usos agrícolas, pero el embalse de Almodóvar ya tiene incluso un interés para abastecimiento de población, ya no es solo para regadío. Actualmente se abastece Facina y en un futuro abastece a la población de Zahara de los Atunes. Con lo cual, bueno, son usos que hay que tener en cuenta, son de esos condicionantes a tener en el futuro. De todas formas, con la inmensa superficie, el caudal que entra en la laguna de la Janda, de la sierra circundante, los arroyos, habría caudal suficiente para mantener humedal y para mantener regadío. Pues José Manuel, muchísimas gracias por las respuestas, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu esfuerzo y por el trabajo que estáis haciendo desde la asociación. Te transmito los mensajes de agradecimiento de la gente que ha asistido, te lo están dejando por escrito, que les ha parecido muy interesante. Muchas gracias, mucha fuerza, muchas gracias por el trabajo, por la defensa del patrimonio común. En fin, que todo aquí también tienes un grupo de gente emocionada y bueno, y yo creo que has conseguido convencerles de la necesidad de que este patrimonio natural y el cultural asociado a él y etnográfico asociado a él que se mantenga, se recupere y se conserve. Insisto una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo, José Manuel. Muy interesante y quería recordaros a todos que tenemos ya programada la siguiente sesión de Hispania Nuestra contigo en casa para el martes que viene. Se trata de arquitectura religiosa, se llama Manual de Instrucciones para Proyectar de la mano de David García Senjo y Ana. También va a ser muy interesante. Como sabéis, estas conferencias Hispania Nuestra contigo en casa son muy diversas, para todos los gustos y bueno, os invito a que os inscribáis si todavía no lo habéis hecho. Y bueno, pues yo creo que podemos cerrar ya, José Manuel. Insisto, muchas gracias y a todos muchas gracias por asistir. Muchas Muy buenas gracias. tardes. Gracias a Hispania Nostra por permitirnos seguir divulgando nuestra batalla particular de la gente. Patrimonio somos todos, como decimos en nuestra asociación. Efectivamente. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, Teresa.